Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza, estamos dando inicio a esta nueva emisión de Cambio Agropecuario, la última del ciclo 2012. Durante estos últimos días tuvimos que soportar inclemencias climáticas realmente terribles en gran parte del Valle de Lerma y muchos amigos productores tabacaleros han tenido pérdidas muy importantes en sus cultivos de tabaco producto de las tormentas de granizo. Hoy temas realmente muy interesantes en nuestro programa que ya vamos a adelantar a partir de conocer los anticipos de Cambio Agropecuario. En esta edición de Cambio Agropecuario, directivos del sector tabacalero y de la Cámara Regional de la Producción, junto a funcionarios provinciales y nacionales, se reúnen para delinear acciones de concientización para la circulación de maquinaria agrícola por rutas provinciales y nacionales en la época de cosecha. La cría de vicuñas en semicautiverio en Molinos. La Asociación San Pedro de Nolasco realiza un excelente trabajo preservando un recurso nativo para un aprovechamiento sustentable e integral del mismo por parte de pequeños productores y artesanos del lugar. Se homologó el convenio de corresponsabilidad para el sector tabacalero. Funcionarios nacionales destacaron la iniciativa del sector tabacalero de Salta y Jujuy. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Y vamos a iniciar esta edición de Cambio Agropecuario hablando de la cría en semicautiverio de vicuñas que se lleva adelante en los valles calchaquíes, particularmente en Molinos. Al respecto, hemos dialogado con el señor Juan Quiroga, uno de los encargados de este sistema de cría en semicautiverio de vicuñas del criadero Coquena. El proyecto de la vicuña empezó en el año 94 por un proyecto para la preservación del animal y aprovechamiento de la fibra de la vicuña, que es la fibra más fina de los cuatro camélidos. En el año 94, por un convenio con el INTA Abra Pampa, con esta asociación, en esa época daban animales vicuñas para formar criaderos, y la asociación justamente en esa época hace un proyecto para tener animales y se aprueba, y en ese año trajimos 12 madres y 2 machos reproductores y después capones, que así era el convenio. En esa época ya tuvimos los alambrados, todo bien hecho con alambre romboidal por los animales, porque usted sabe que no es un animal doméstico y bueno, hay que cuidarlo y preservarlo de algunos animales, bueno, tenerlo bien cuidadito. Bueno, así empezó el proyecto. El proyecto era basado para devolver animales al INTA, pero bueno, nosotros no queríamos devolver al INTA, queríamos devolver sí, pero otro pequeño productor aquí en la zona. Pero bueno, en el año 2005 ya devolvimos los animales que teníamos que devolver, y todos los animales que quedaron son propiedad de esta, pasan a ser propiedad de esta asociación. En el año 2005 llegaron a 130 animales vivos, te digo vivos. Hay muertes por accidentes, cuando son chicos, por peleas. Como te digo, no es un animal doméstico y nunca se va a domesticar. Bueno, por esas causas hay muertes, y después por pasto, por X cosas. Hablemos un poco de lo que es la cría en sí de la vicuña. Hablemos del manejo, de la alimentación, cómo se compone todo ese esquema de trabajo aquí justamente en este semicautiverio. Sí, bien, usted decía semicautiverio y así es, semicautiverio. Cautiverio es un lugar chiquito donde están encerrados 4x4. Bueno, la alimentación es alfalfa, avena, chala de maíz, todo pastos naturales. Se le da por día, racionando para que no desperdicien, porque el pasto es muy escaso. Hoy por hoy nosotros tenemos que comprar todo el pasto. Antes, cuando teníamos acá abajo, teníamos nuestra producción de pasto. Hoy en el día hay que comprar, y bueno, por eso también hubo muchas muertes, porque compramos pasto de otros lugares y bueno, en esos fardos viene mal pasto y bueno, por ahí hubo baja. Después la cría, bueno, ellos forman grupos familiares. Un macho
para 5 o 6 hembras, puede llegar hasta 10, depende. Que el macho los elige y los rechaza a los otros que no lo quieren. Entonces, bueno, todos los rechazados hay que llevarle a otro lugar. Hay que hacerle rotaciones hasta que formen grupos familiares. Una vez que forman grupos familiares, todas las hembras ya quedan preñadas y tienen cría. Casi 12 meses la gestación, una cría por año, siempre una cría por año. Un animal nace de 5 o 6 kilos aproximadamente. Y después el destete se hace a los 11 meses al año, porque ya no permanece la cría en la manada esa, sino que hay que sacar, como están encerradas, hay que sacarle y llevarle a otro lugar. Cuando son chicos pueden estar mezclados, hembras y machos, hasta los 2 años. Después de los 2 años empiezan las peleas por la liderazgo por las hembras y forman los grupos, bueno. Y ahí otra vez hay que hacer rotaciones hasta que formen grupos familiares. Y los machos que no forman grupos familiares se van a otro potrero. Ahí están todos juntos, hay peleas y bueno, y así están. En la vida silvestre, si usted verá, también están lo mismo. No hay alambrado, pero quién es el que lidera la manada, es el macho que cuida la manada, los rechaza, pierde pelea, se hace cargo otro macho, y así es la vida de este animal. Conocíamos el origen del proyecto y cómo se está ejecutando la cría en semicautiverio de vicuñas en la zona de Molinos, en el criadero Coquena, que pertenece a la Asociación San Pedro de Nolasco. Enseguida continuamos dialogando con el amigo Juan Quiroga. Ahora hablamos con el presidente de la Cámara Regional de la Producción, el señor Eduardo Rodríguez. Él hace referencia a continuación a una reunión que se ha celebrado entre distintas instituciones productivas referidas al ambiente tabacalero, funcionarios provinciales y nacionales, para evaluar la seguridad vial en las rutas provinciales y nacionales con motivo de la cosecha de tabaco. Nosotros nos venimos juntando desde hace bastante tiempo con todos los sectores que son partícipes de la seguridad vial, como son Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y gente de seguridad vial de la provincia y la Policía Provincial. Realmente es muy importante que nosotros demos cumplimiento a todas las reglamentaciones, capacitación y charla en todas las delegaciones de la Cámara del Tabaco, que eso ha posibilitado que el productor esté permanentemente informado de todas las reglamentaciones. Este es un año más donde empieza la zafra tabacalera y realmente estamos preocupados porque veíamos que en algunos casos no se estaban cumpliendo con algunas reglamentaciones. Entonces vamos a seguir con el tema de las reuniones informativas. Se van a hacer reuniones en todas las delegaciones de la provincia de Salta, de la delegación de la Cámara del Tabaco, donde van a estar toda la gente que interviene en esta problemática, que es la gente de Vialidad Nacional, Provincial, Policía de la Provincia y Seguridad Vial de la provincia. Nosotros siempre estamos inquietos y preguntando, porque el problema es que los productores también están pasando por una difícil situación económica y muchas veces no pueden llegar a hacer cumplir con todos estos requisitos. Pero también es cierto que si siguen circulando en la manera que lo venían haciendo anteriormente, era un problema grande para la población. Así que nosotros desde este medio le pedimos a los productores que colaboren y que se acerquen a las delegaciones y se informen. Nosotros sabemos ya, de hecho, que se ha avanzado muchísimo, porque uno ve ya circulando la ruta los vehículos con toda la reglamentación vigente, pero hay algunos productores que todavía no se ponen a tono con este tema. Así que, bueno, les pedimos por favor encarecidamente que se preocupen, porque justamente las multas se van a incrementar y esto va a ser un problema muy importante en el orden económico para algunos productores, ¿no? Y que no pierda la finca por un accidente en la ruta. Efectivamente, como vos sabés, es fundamental que tengan los seguros, que tengan todos los requisitos que se les piden, porque si tienen un accidente corren el riesgo de perder su patrimonio, que eso es lo que a nosotros nos preocupa tremendamente, que más encima que tienen tanto problema los productores, tengan un problema de esta envergadura. Así que le pedimos a todos que nos ayuden y que vengan a todas las reuniones.
el productor es consciente, muchos productores están cumpliendo ya con la reglamentación y la verdad que vemos el avance que hemos tenido en estos últimos tiempos. Hay muchos productores que han tomado medidas, ya se ve gente que está por otros medios de locomoción llevando a los empleados, que vos ves, hay algunos productores que todavía no respetan este tema y llevan gente en los carros cosecheros y con un gran peligro, porque si llegan a tener un accidente es muy grave las consecuencias que van a tener, ¿no? Bueno, seguramente los productores se van a concientizar en cada una de las reuniones en las delegaciones zonales. Sí, eso espero, que los productores colaboren y que se acerquen para que se informen de toda esta problemática, porque cuando llegue el problema es más grave de lo que se piensa. Así que yo les pido a los productores que se acerquen y que estén informados. El último mensaje de la Cámara Regional de la Producción hacia todo el sector productivo de la provincia. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todos los productores, a las distintas cámaras que integran la Cámara Regional de la Producción. Un saludo y un gran abrazo a todos y felices fiestas para todos. Y como presidente del Consorcio Riego, a todos los usuarios de Riego, le mando un gran abrazo y les deseo felices fiestas y que nos sigan acompañando, porque toda la gestión que estamos haciendo, el gran aporte que nos está haciendo el sector es importantísimo, si no, esto no sería posible. Y le mando un gran abrazo a todas las autoridades provinciales y a todos los productores. La normativa vigente para la circulación de maquinaria agrícola en el área de producción tabacalera en la provincia de Salta. Conocíamos los resultados de esta reunión interinstitucional que se ha celebrado en la Cámara del Tabaco de Salta. La palabra de Eduardo Rodríguez, presidente de la Cámara Regional de la Producción. Ahora le presento la primera pausa comercial. En Cambio Agropecuario, ya volvemos. Hablábamos en el bloque anterior de esta reunión interinstitucional que se ha celebrado en la Cámara del Tabaco de Salta para llevar adelante un trabajo de concientización a los productores acerca de la circulación por rutas provinciales y nacionales con motivo de la cosecha de tabaco. También tuvimos oportunidad de dialogar con el gerente de la Cámara del Tabaco, el contador Germán Martos. Esta es una reunión que se da ya desde hace varios años, es una temática recurrente en la cual el sector tabacalero se pone a disposición con todos los organismos intervinientes en el tema para tratar lo que es la seguridad vial en la época de la cosecha y la zafra del tabaco. Una vez más nos volvimos a ajustar con la perspectiva de seguir educando y concientizando a los productores y a la sociedad en su conjunto, que tengan en cuenta de que en esta época dentro del Valle del Lerma se lleva a cabo la producción de tabaco y es muy intensiva su circularización en lo que es la ruta 68. ¿Quiénes han participado? Estuvieron los representantes de Vialidad de la Provincia, de Vialidad de la Nación, los representantes de la Policía de la Provincia, las cámaras productivas y el sector en su conjunto. ¿Qué se ha definido en toda esta reunión? Volvemos a basarnos en lo principal o en los principios fundamentales, que es concientizar. Hay una suerte de requisitos mínimos que se vienen pidiendo para el certificado de tránsito que tienen que tener, tanto en la órbita nacional como provincial, porque atraviesa ambas rutas. Y a partir de esos requisitos que tienen que tener todos los productores, seguir concientizando en los horarios, en las medidas, en cómo debe ser la implementación que debe incorporar para los carros, para los tractores y la documentación en sí, para que estemos en cumplimiento de las reglas y sobre todo que estemos tendiendo a la seguridad, tanto a nosotros nos interesa de nuestros productores como de la sociedad en su conjunto. Justamente, digamos, desde el mismo sector surge la necesidad de concientizar a sus productores. Sí, nosotros hacemos pleno hincapié en estas situaciones, sobre todo es como siempre decimos, el que avisa no traiciona. Nosotros estamos a disposición de bajar todos los requisitos necesarios desde los organismos de contralor, comunicar y educar a nuestros productores y que a partir de ellos, que lo venimos haciendo año a año, que es disminuyendo la tasa de siniestralidad, lleguemos a un momento en que no tengamos cero accidentes en nuestras rutas productivas. Eso también es para destacar, que es muy baja la siniestralidad, digamos, en cada campaña. Sí, a lo largo de los años
Lo que más nos dio resultado fue el tema de la comunicación, la prensa, llegar al conocimiento, porque muchas veces pasan estas cosas desde el desconocimiento y sobre todo el haber bajado los índices de siniestralidad. Y otro aspecto también a reconocer es la aplicación de las sanciones. También las sanciones son menores, quiere decir que la gente está cumpliendo los requisitos que se imponen desde los organismos nacionales y provinciales. Además, ¿qué se ha definido en esta reunión justamente para concientizar a los productores? Vamos a salir en el mes de enero a nuestras delegaciones, poniendo a disposición nuestras casas zonales para la comunicación de toda esta temática. Empezaremos el día miércoles 2 de enero en la delegación de Chicoana y así iremos barriendo toda la zona del Valle Lerma. Y a partir de esa comunicación llegar a todos los que hacen uso de este sistema. Y también planteamos la necesidad de formar una comisión que pueda celebrar un convenio recíproco entre las partes para que no nos agarre días antes de la cosecha, sino que trabajemos este tema con antelación a nuestra zafra para ser más efectivo y tener un plan a futuro que lo podamos medir. Y por supuesto recordar a los productores que hay normas básicas que se deben cumplir. Sí, es importante que el productor sea consciente. Hay cuestiones básicas para salir con la maquinaria a la ruta que no debemos dejar de cumplirla, y a partir de ese cumplimiento, que es sencillo y que está a la medida del productor, vamos a hablar muy bien de nuestro sector y vamos a estar contribuyendo a la seguridad social. Seguramente vamos a asistir a las reuniones en las delegaciones zonales para la concientización de los productores acerca de la correcta circulación de maquinaria agrícola por las áreas de producción tabacalera. Ahora damos continuidad a la nota que hemos logrado con Juan Quiroga, responsable del criadero Coquena de Vicuñas, ubicado en Molinos. Él se refiere a continuación al manejo sanitario y al manejo en general que se lleva adelante en ese sistema de semicautiverio. El manejo sanitario, bueno, estamos vacunando 3 veces al año por el parásito que venían en el agua, y después para prevenir sarna, se vacuna todo eso, y hay veces, si es necesario, hay que sacar sangre, hay que sacar materia fecal para hacer análisis. Pero bueno, anterior a esto, todos los animales tomaban agua del río, que venía de los deshielos de la montaña, venía por el río y eso venía a la acequia y de ahí se bombeaba una cisterna. Y ahí justamente era cuando se crecía este parásito. Entonces se hizo análisis y se dio ese remedio, que es para la fasciola hepática. En agosto de este año empezó a funcionar un pozo, que por suerte vino gente de la Fundación de la Naturaleza y nos hizo hacer un pozo. Y entonces ahora es distinta el agua. Ya están tomando agua de una profundidad aproximada de 70 metros que va a la cisterna, y bueno, ahí lleva un poco de cloro y ya está. Antes era un desastre, una sequía impresionante. Nosotros teníamos que traer agua desde cuando no había, ya en los meses de septiembre, octubre, ya no venía por el río. Entonces teníamos que traer en cisterna desde el pueblo y almacenar agua. Pero ahora felizmente ese tema se superó. Bueno, qué importante, ¿no?, que esta fundación hoy esté trabajando, y muy bien, por cierto, tratando de preservar un recurso que fue hasta hace pocos años nativo de la zona. Sí, eso es muy importante decirlo a la gente. Hay veces muchos dicen, no, pero ¿qué va a hacer con la vicuña? No es la hábitat, porque muchos dicen, no es la hábitat aquí. Nosotros estamos a 2020, pero la vicuña, imagínate, yo te digo, hasta ahora hubo mucho nacimiento y el número índice de apariciones han subido, entonces sí se adapta y es bueno. Entonces son dos cosas, te decía, uno es preservar el animal y otra es aprovechar las fibras, un trabajo sustentable para la gente, o sea, para aquí, para Molinos. Eso es lo importante. Y bueno, la vicuña tiene una ley distinta a otra especie. Todos los países vicuñeros
en convención afirman cuántos, cómo se debe y cuánto se debe vender la fibra, y así también aprender de otros países cómo es el manejo de la vicuña en Bolivia, Perú. Por ejemplo, el gobierno se hace cargo del tema vicuña. En silvestría, ellos saben, hacen censo, saben cuántos animales tienen, todo eso. Y bueno, después lo aprovechan la fibra, y tienen ganaderías y ellos exportan a otros países. Muy bien, pero bueno, en Argentina nosotros somos los únicos que tenemos este criadero y le estamos sacando lo que debe ser bien. Creo que para Salta es un orgullo tener el criadero y está haciendo el aprovechamiento sustentable que se debe. En la vida silvestre no se aprovecha esto, sino que lo más fácil es lo matan y chao, después la vicuña sigue estando en peligro de extinción. Pero bueno, nosotros solo no podemos hacer nada, sino que pedir apoyo a las otras organizaciones para poder hacer algo. Pero creo que hoy en el día está un poco más protegida la vicuña ya en silvestría. Un trabajo que apunta a la sustentabilidad del recurso, pero también a generar una oportunidad a los pequeños productores y artesanos de la zona de Molinos. Enseguida hablamos de la esquila de vicuñas que se lleva adelante en ese lugar. Ahora le voy a proponer la segunda pausa comercial. En Cambio Agropecuario, ya volvemos. Vamos a dialogar con el director provincial de Vialidad, el ingeniero Gerardo Villalba, y él hace referencia a continuación a esta reunión celebrada con el sector productivo tabacalero. Además, nos habla acerca de los permisos de circulación que se van a brindar tanto en la Dirección Provincial de Vialidad como en Vialidad Nacional. En este caso hay que solicitar permisos para transitar. Si lo van a hacer por rutas provinciales, debe ser en Vialidad de la provincia, y si lo van a hacer por rutas nacionales, debe ser en Vialidad Nacional. Está presente en la reunión justamente ahora el nuevo jefe de distrito de Vialidad Nacional, que está prestando la colaboración en este tema, y vamos a hacer juntos docencias en esto. Se suma ahora Vialidad Nacional a esta tarea, digamos, y bueno, trabajando en conjunto con esta invitación desde la presidencia de la Cámara de Tabaco, que estamos acá justamente, el presidente de la Cámara Regional de la Producción, Eduardo Rodríguez, Manuel Arceno, secretario de Seguridad Vial de la provincia, con la Policía de Seguridad Vial de la provincia. En fin, creo no olvidarme de ninguna pata en esta mesa que hace muy necesario que trabajemos juntos para que evitemos accidentes, fundamentalmente. Y además de permiso, que es un trámite sencillo, hay ciertas normas que se deben cumplir. Justamente, esa es la idea de sacar el permiso. El permiso, vale la pena aclararlo, no tiene costo alguno. O sea que esto no es un permiso con la intención de recaudar. Al contrario, no cuesta absolutamente nada. Pero el hecho de que usted vaya a sacar un permiso, y al darle el permiso implica que tomó conocimiento de cuál es la normativa vigente, implica que tiene que tener asegurado la maquinaria, implica que tiene que ser dueño o tener autorización para asegurar o para transitar con esa maquinaria. El conductor debe estar habilitado, debe tener un carnet. Nos pasa muchísimo que son a veces changos jóvenes que van manejando tractores de gran porte y que podrían ocasionar un gran daño y no tienen carnet de conducir, por ejemplo. La maquinaria debe estar identificada o señalizada, mejor dicho, con una luz de color ámbar que debe ser visible 360 grados a la vuelta, y si no lo fuera, tiene que tener una luz adelante y otra atrás. Tiene que tener el cartel atrás que dice el largo total que tiene el tren rodante. No se puede circular con más de dos acoplados, es decir, hasta dos enganches es lo permitido, ya tres no se autoriza. Y hemos detectado, por ejemplo, lo comentábamos recién con mi gente, los que hacen las multas en la ruta, que se han detectado hasta seis acoplados. Lógicamente esto es para la seguridad de todos, no solamente para quien transporta, sino también para los terceros que van en la ruta. Imagínense lo difícil que es
poder pasar uno de estos vehículos con sedia acoplado más el tractor, se hace prácticamente imposible. Y obliga a que quien va atrás a una baja velocidad durante mucho tiempo, llega un momento que pierde la paciencia y lo pasa de manera inapropiada, o con un vehículo que viene de frente, o tiende a querer pasar por la banquina. O sea, en definitiva, quien generó la situación es aquel que lleva un largo que no es el permitido y que obliga a terceros a que realicen maniobras que no son las adecuadas. Por eso vamos a hacer mucha educación, vamos a salir por todas las delegaciones de la Cámara, que son 7. La primera semana de enero ya comenzamos, como lo hemos hecho otros años, pero ahora se sumó Vialidad Nacional, está el nuevo jefe del distrito de Vialidad Nacional, el ingeniero Blosser, está acá presente y se suma a todo este esfuerzo para concientizar a todos. Por ahí nosotros que vivimos en el valle, que estamos acostumbrados a esto, conocemos de esto, pero puede venir un visitante, un turista, por motivo de la fiesta, no conoce de esto y se puede dar con alguna sorpresa de un tren rodante de dimensiones increíblemente largas, y sucede, no estoy exagerando en lo más mínimo, o el hecho de transitar de noche, que tampoco se puede, hay que hacerlo de día, del sol sale, sol se pone. Así que son una serie de cuestiones que además no implican mayores gastos para el productor, ¿no? Hay que tomar algunos recaudos, pero el colocar una luz ámbar o colocar un cartel atrás o llevar las banderitas que hay que llevar en los extremos del equipo, no llevar gente en los acoplados, estas cosas no implican mayores gastos. Es cuestión de concientizar a todos de que es para bien de todos. Se ha determinado en esta reunión, digamos, un mecanismo de sanción para aquellas personas que incurriesen justamente en este tipo de cuestiones fuera de la norma. Nosotros tenemos a través de la ley, además somos adheridos a la ley nacional 24.449 y después están las leyes provinciales que nos dan, somos autoridad de aplicación en esto, y el mecanismo de sanción ya está perfectamente establecido y no es, digamos, no es arbitrario, hay una escala de valores de acuerdo al motivo de la infracción. Pero vale la pena decir que vamos a continuar con esta educación, pero también vamos a aumentar los montos de las infracciones, estamos trabajando en esto, estamos con una escala de infracciones que ha quedado mucho en el tiempo, está desde el año 91, 1991 está vigente, y estamos ya trabajando para modificar la escala y que no se sorprenda a nadie, los valores van a crecer sustancialmente. Por eso, esto no es en lo inmediato, pero preocúpense por cumplir con la ley, porque las sanciones van a ser más duras el año que viene con toda seguridad. Simplemente cumplir con la normativa vigente para evitar situaciones incómodas en el momento de la cosecha de tabaco. La palabra del director provincial de Vialidad, el ingeniero Gerardo Villalba. Y ahora vamos a hablar con el administrador del Fondo Especial del Tabaco de la provincia de Salta, el doctor Ricardo Nayar, acerca de cómo están llegando las partidas de este recurso tan importante para el sector productivo. Como todos los años, venimos trabajando a la par del productor tabacalero, dándole asistencia financiera, ¿no? Asistencia crediticia a todos los productores y con una línea de crédito, como alguna vez ya te comenté, ¿no? En particular para los pequeños productores tabacaleros dentro de un programa que tenemos de asistencia técnica y financiera, dándole asistencia directa a 600 productores, a 600 pequeños productores tabacaleros. Los recursos provenientes del gobierno nacional están llegando ya en tiempo y forma, y eso evidentemente de alguna forma alienta y hace previsible al sector productivo. Así es, los primeros meses de la gestión del licenciado Buscariol, que fue una gestión muy buena hasta el momento, fue de acomodamiento, ¿no? Sus primeros meses de gestión, y bueno, ya a esta altura estamos recibiendo todos los recursos que le corresponden a la provincia de Salta en tiempo y forma, y como bien decís, dándole previsibilidad al productor tabacalero, afrontando ya la campaña que se avecina con muy buenas perspectivas comerciales. Bueno, esto permite proyectar de alguna forma al productor acerca de los recursos con los que va a contar para iniciar la campaña o la parte más fuerte de la campaña. Así es, estamos a pocos días del inicio del acopio. Estamos en pocos días nosotros como organismo provincial haciendo la apertura, ¿no?, de las diferentes bocas de acopio de la provincia de Salta.
y con una campaña, obviamente, creo que va a ser altamente positiva. Por lo que se puede percibir, existe mucho interés comercial, hay una fuerte demanda de tabaco, creemos que la demanda incluso va a ser superior a la oferta, con lo que realmente puede llegar a ser una excelente campaña. Se ha convertido en una herramienta fundamental el Fondo Especial del Tabaco, justamente para aquellos productores que hoy tienen una situación de endeudamiento y que están de alguna forma complicados en esta campaña. Sí, sobre todo el hecho de que, como recién te comentaba, de que los recursos del fondo lleguen en tiempo y forma, ¿no?, al productor, que siempre es su principal preocupación. Hace rato, incluso fuera de cámara, conversábamos con vos, que es una inquietud permanente que tiene el productor, y creo que es el compromiso del gobierno provincial, conjuntamente con el gobierno nacional, de hacer que en lo posible los recursos lleguen lo antes posible al bolsillo del productor tabacalero. Por último, ¿qué le diría al productor tabacalero de la provincia de Salta, doctor? Bueno, que siga teniendo fe en la gestión, que estamos trabajando, que somos funcionarios que tenemos un profundo compromiso con el sector tabacalero, que creemos fuertemente en los beneficios de la articulación entre lo público y lo privado, y que vamos a tener muy buenos resultados a fin de campaña. Afortunadamente, en estos últimos meses se ha regularizado el envío de recursos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco y se está abonando en tiempo y en forma a los productores de la provincia de Salta. Nuestro diálogo con el doctor Ricardo Nayar. Ahora le presento nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Hoy le hemos dado una amplia cobertura a un proyecto muy interesante que lleva adelante la gente de la Asociación San Pedro de Nolasco en la localidad de Molinos, en los Valles Calchaquíes. Y tiene que ver con la vicuña y este trabajo en semicautiverio que están desarrollando los integrantes de esta asociación. Ahora Juan Quiroga nos comenta cómo se desarrolla la esquila. Al animal se le esquila cada 2 años. Un animal produce entre 250 a 300 gramos fibra bruta. Usted verá, el animal tiene 2 clases de color. La parte del lomo es más oscura y otra, la parte de la panza, un poquito más clara. Pero bueno, la fibra es la misma calidad. Se esquila antes de diciembre, generalmente antes que llueva aquí en la zona. Se necesita varias personas, casi 18 o 20 personas. Y hay que tratarle con mucho cuidado, se hace corrales provisorios, preparar el alambrado y para que no haya accidente con los animales. Usted sabe que hay que cuidar el montón. Bueno. Teniendo ese instinto salvaje, evidentemente hay que tener más precaución. Sí, sí. Están un poco más mansas, pero bueno, no se dejan tratar fácil, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Se esquila, después se clasifica la fibra, se embolsa y después, bueno, eso, la fibra va a las hilanderas. Como te decía, que esta asociación es de pequeños productores, entonces se elabora todas las prendas hechas aquí. No se vende fibra en bruto, se vende artesanías ya terminadas, ponchos, mantas, chales, algún suéter o algún barracán de vicuña, ¿sí? Bueno, una vez que está terminado el hilo, se va a los tejedores, que hacen distintos tejidos de vicuña. Y después eso se vende aquí en la casa o por encargo a cualquier parte de Argentina. Por encargo se manda o viene directamente el turista, compra de aquí. Y el que compra se lleva una certificación, aparte de tener la boleta, le doy una certificación que certifica que la prenda que compró es hecha con fibra de vicuñas de criadero. Sí, eso certifica que es auténtica y estamos preservando el animal. Y bueno, la gente debe tomar precauciones muchas veces.
Puede haber artesanías en otro lado, pero bueno, son, lamentablemente son de vicuñas matadas. Y bueno, lo nuestro certifica que es legal las cosas que estamos vendiendo. ¿Sí? Una producción sustentable, digamos. Y sí, el trabajo es para eso, justamente. Sustentable para la gente quien trabaja, y bueno, no solamente para quien trabaja, sino hay dos cosas: preservar el animal que está en peligro de extinción y vender su valiosa artesanía con fibra del mismo. ¿Sí? Es muy loable lo que están haciendo ustedes, porque no solamente es que están preservando este recurso natural que es la vicuña, sino también que le están agregando valor, favoreciendo justamente a los pequeños productores de la zona. Sí, sí, así es, ¿no? Te digo, no es fácil, ni difícil tampoco, pero bueno, son años que trabajamos ya en grupo. Hemos pensado para esto, hemos pensado para preservar el animal y hacer el aprovechamiento sustentable de la vicuña. La esquila de vicuñas en el criadero Coquena de la Asociación San Pedro de Nolasco, en Molinos, en los Valles Calchaquíes. La palabra del señor Juan Quiroga, responsable de este criadero. Y ahora vamos a hablar con el contador Germán Martos, él es el gerente de la Cámara del Tabaco de Salta y se refiere a continuación a la homologación del convenio de corresponsabilidad para el sector productivo tabacalero. Gracias a Dios, llegamos el día miércoles a la homologación concreta del convenio de corresponsabilidad. Lo habíamos suscrito a mediados de septiembre, siguió todo su trámite administrativo correspondiente, pasando por los organismos de AFIB, ANSES, la Superintendencia de Salud, y todos dieron un visto a favor de los términos y la estructura que tiene el convenio, con lo cual se celebró la homologación días pasados, y con la presencia del ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, quien asintió el trabajo efectivo del sector en esta temática y celebró y confirmó la garantía de los recursos del FED para dar sustentabilidad a este tipo de herramienta. También estuvo el ministro Tomada, que aplaudió la iniciativa del sector. Y bueno, gracias a Dios, es de celebrar y certificar que el convenio ya está homologado. Su instrumentación se dará a conocer en los próximos días. Ya saldrá la normativa de AFIP, que dirá cuáles son los códigos que el productor debe implementar. Hay que avisarle al productor que esta aplicación no es para nada engorrosa, sino porque va a ser una aplicación muy práctica. Vamos a tener un código que individualice la masa salarial de los empleos que están dentro de la actividad, que va a generar obligación cero. Y también saldrá en el boletín oficial su homologación correspondiente. Bueno, algo que era muy esperado por los productores. Sí, en lo que me toca a mi propia experiencia, es un tema que hace 5 o 6 años que lo venimos trabajando. Sé que el sector se marcó dentro de la agenda hace más de 10 años. Y bueno, por una cosa o por otra, los plazos se fueron dilatando, pero este año llegamos a puerto y podemos asegurar que tenemos convenio homologado. Y afortunadamente las autoridades nacionales han centrado su atención en el sector tabacalero. Sí, han centrado la atención y sobre todo han entendido las particularidades del sector, porque años atrás es muy difícil negociar cuando no se entendía la particularidad del sector, de cómo son sus aspectos agronómicos, de cómo son sus épocas. Entonces, gracias a Dios, este año hemos tenido una comunicación mucho más fluida que facilitó la firma y la negociación de este convenio. Bueno, ahora solamente resta que el productor, digamos, comience a acogerse a los beneficios de este convenio. El productor como tal debe hacer toda su tramitación. Ya nosotros desde que lo firmamos hicimos la incorporación en la RT única, que es la RT de Sumicle, la RT del sector, para que todos estén dentro de la misma órbita. Pero también es importante rescatar que si bien va a tener beneficio el productor y en la cadena de valor también los empleados con su formalidad en el trabajo, que el productor sea consciente que esta es una herramienta que la debemos cuidar, que la debemos controlar para que no se salga de los caminos, de las vías normales y perdure en el tiempo, porque este tipo de convenio sustenta nuestra producción, que a veces están cuestionadas a niveles nacionales y mundiales, y este es un ejemplo de sustentabilidad para el sector productivo. Es una herramienta que ha costado mucho conseguir, ahora hay que cuidarla. Tal cual. La premisa, y si tenemos que dar un mensaje concreto al productor, es que sea responsable,
con su información, con las declaraciones que va a incorporar, y que no desvirtuemos este sentido, porque esto va a hacer que tengamos convenio para rato. Los alcances de este convenio de corresponsabilidad y el mensaje de la institución gremial del sector tabacalero hacia los productores para que se cuide esta importantísima herramienta que se ha conseguido en estos últimos días. Ahora llegamos al final de esta nueva emisión de Cambio Agropecuario, la última del ciclo 2012. Queremos desearle que tenga un muy feliz año y seguramente nos vamos a encontrar dentro de muy pocos días. Muchísimas gracias por la atención y será Dios mediante hasta un próximo encuentro.